Muy buenas, hoy toca probar la cámara más poderosa del mercado, la del iPhone 14 Pro Max. Si te gusta crear contenido, este es tu teléfono, la mejor calidad, pero también el teléfono más caro. Pero es bonito, una locura, una locura. El primer video que vamos a hacer es a 4K por 60 y la verdad que es bastante buena la cámara trasera del iPhone 14 Pro Max. Vamos a ver un poco más de cerca los detalles y la verdad parece una cámara profesional, ¿eh? La verdad que sí. Ahora estamos grabando a 0.5, sigue a 4K por 60. Vemos que la imagen es más amplia, la verdad no pierde calidad. Damos una vueltilla. Buah, se ve de lujo. Cámara normal por 1, por 2, vamos por 3, un poquito más cerca. Veo que un pelín sí que pierde la calidad. Volvemos al por 2. Y ahora cámara normal. Vamos a hacer un video bien de cerca. Lo máximo que me deja la cámara es por 6. A ver lo más cerquita que me va a dejar. Creo que es hasta ahí. La verdad que el detalle de la imagen es impresionante. Todos estos videos son 100% con el móvil, con el iPhone 14 Pro Max. Podemos regular el color y las sombras. Ahora voy a hacer una prueba caminando y grabar a la misma vez. A ver si se mueve la imagen. La verdad que es una muy buena cámara. Yo vengo del iPhone 12 Pro Max y la verdad que la diferencia es brutal. Yo como usuario teniendo el iPhone 12 Pro Max durante casi 2 años y ahora me paso al 14 Pro Max, la verdad que es una pasada. Se nota mucho la diferencia. Aquí tengo una bajada, así que voy a hacer un test de video. Voy a correr hacia abajo a ver si se mueve la imagen o no. Voy a correr un poco. Ahora vamos a poner a prueba la cámara frontal a 4K por 60. Vemos aquí, doy una vueltilla, estoy caminando a ver si hay un tipo de vibración de la imagen. Un poco aquí, de arriba, de costado. Yo creo que se ve bastante bien, ¿eh? La verdad que sí. Sigo grabando con la cámara frontal del iPhone. Vamos a ver si se ve bien la calidad de video. Me voy a acercar, me voy a alejar. Estamos todavía con la cámara frontal y la verdad que ahora la novedad que hizo iPhone, ahora se puede grabar a 4K por 60 y la verdad se ve muy muy bien. Eso sí, que hay diferencia con la cámara trasera, que también graba a 4K a 60, pero la diferencia es brutal. Voy a hacer el mismo video pero con la cámara trasera para ver si hay diferencia o no. Creo que la cámara frontal del iPhone mejoró un montón. Yo le doy un 10, pero la verdad que lo están haciendo muy bien. Apple sí que sabe. Ahora pasamos con la cámara trasera del iPhone, también a 4K por 60. Vamos a ver si hay diferencia con la cámara frontal. Me veo aquí. Aquí tengo el Apple Watch que puedo ver la grabación. Puedo parar, iniciar. La verdad, te ayuda a crear contenidos y mejor. Una locura. Una locura. Ahora pasamos al famoso modo cine. La verdad que se ve bastante bien, ¿eh? Me enfoca solo a mí. Ahora vamos a probar el modo cine con la cámara trasera del iPhone a 4K por 60. Y tenemos aquí dos modos. Por uno. Y aquí tenemos el por dos. Prácticamente te hace zoom. Bueno, ahora toca probar la cámara lenta del iPhone 14 Pro Max. A ver si mejoró o no. Muy buena la cámara lenta, me gustó. Una locura,
Una locura. Aparte de tener una buena cámara, el teléfono es rápido, es muy potente, se nota la buena calidad. A mi punto de vista, yo creo que vale la pena. Aparte de todo eso, tiene una pantalla de OLED, pero también el teléfono más caro. También de novedad, en este iPhone 14 Pro Max tenemos el modo acción en la cámara, que supuestamente al correr, al caminar, te estabiliza mucho mejor la imagen. Así que lo vamos a poner a prueba. Ya tengo la opción activada, así que voy a pasar corriendo a ver qué tal se ve. Ahora voy a subir las escaleras a ver qué tal se ve. Ahora voy a grabar unos pequeños videos con este iPhone 14 Pro Max a 4K por 60. Llegamos al final, suscríbete al canal, déjame tu comentario, ¿qué te pareció esta cámara del iPhone 14 Pro Max? Para mí es una pasada y la verdad que mejoraron un montón, así que nos vemos en el próximo video, ¡chao! Una locura.